Desde la mañana de ese día corría el rumor en los ambulatorios de que algo cruel iba a pasar. Los demonios andaban sueltos. Yo tengo entendido que fue por el control del centro entre dos líderes del mismo cártel y que desató y provocó la matanza de la que todos conocemos. Los soldados del mal habían planeado su guerra, una pelea a muerte por el poder en el reclusorio. Solamente los demonios defienden el infierno en que viven. En ese entonces estaba yo en mi casa, en mi celda. Llegó un compañero y me comentó de una forma... Estaba asustado, yo lo vi con mucho terror. Llegó corriendo y me dijo sinceramente, ¿no? Chilango, está pasando algo muy fuerte allá afuera, no salgas. Yo me llevaba bien con él, de esa forma él me protegió. Yo no tenía nada que ver en ese entonces con nada, ni el día de ahora. Entonces solamente fue un aviso, como que en voz alta para toda la población interna. Solamente se escuchó que gritaban, si no quieres problemas, métete a tu casa y no salgas. Para salvar sus vidas aquel día maldito de la trifulca, internos se encerraron en sus celdas. ¡Wow! Una mala decisión. Sus enemigos prendieron fuego al dormitorio. ¿Quién sabe cuál muerte hubiera sido menos sufrida? ¿Incinerado en su celda o acuchillado en el campo de fútbol? ¿Quién sabe? Fue muy difícil, vi lo que nunca vi en mi vida, tanto herido, muertos. No, fue una, no se puede, digo, es una cosa que no se puede describir, ¿verdad? Porque fue demasiada violencia. No era mi problema, no era mi guerra, era algo que simplemente me involucraba por vivir aquí. Fue muy desagradable el escuchar los gritos. Cuando yo me asomo por la parte de mi ventana de mi celda, me doy cuenta que empieza a haber mucho humo, me doy cuenta que empieza a escucharse todo ese terror de gritos de auxilio. Como diablos, ¿no? Voy a perder mi vida, porque para esto que yo te estoy platicando, ya había un montón de muertos, ya había un montón de fuego en todas partes, colchones quemados. Gente pidiendo auxilio, las azoteas llenas de internos, con el terror de que los pudieran matar. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo eso, solamente me aíslo un poco más.
Los que abandonaron el bien allá afuera hicieron de esta cárcel un paredón. Mataron ese día sin remordimiento, en cualquier rincón y a la vista de todos. Nosotros llegamos el 7 de noviembre de 2018, empezando a trabajar por instrucciones de los encargados de la administración penitenciaria otro día. Entonces, en este centro, lo primero que vimos nosotros fue que existía un autogobierno, un control por parte de las personas privadas de la libertad. No había control sobre... Había un autogobierno. Yo llegué en el 27 de julio del 2012. Estaba la violencia al 100%. Vivíamos, con mucho miedo. Porque era un peligro constante estar en ese lugar. El autogobierno no va a regresar. No va a regresar. Porque tomamos la decisión. No más extorsiones a los presos, a las personas privadas de su libertad. No más extorsiones a sus familias, que han perdido patrimonio, además de la tranquilidad. El Topo Chico se convirtió pronto en un lugar sin ley, contaminado, con un olor a peste por todos lados, albergando internos, esclavos, sometidos a los líderes de los cárteles. Bueno, en las celdas encontramos desde objetos prohibidos, objetos que no tienen ningún significado con algún propósito de reinserción. Desde las celdas estaban tapadas con cartones, no había visibilidad. Las celdas se encontraban como en un total deterioro, sucias. Y objetos como puntas. Encontramos un fusil AR-15
tres armas cortas con municiones, puntas, alcohol, whisky, bucanas de vinos que ellos utilizan para sus festividades y en fin, una gran cantidad de puntas hechizas, lo cual pues era una bomba de tiempo dentro del penal. Aquí se han vivido violencia entre la gente de diferentes, se pueden llamar cárteles, ¿verdad? Pero sí se ha vivido muy fuerte la situación aquí. Porque no era como tú eres el elegido, tú sí, tú no. Creo que fue una situación en la que fue parejo. De hecho, como decimos, estamos completitos, ¿verdad? Pero sí vimos mucha violencia, ¿verdad? En cuestión de la gente que estaba anteriormente, el autogobierno que había. Entonces sí había mucha violencia hacia las personas. Uno de los tantos capítulos oscuros de esta cárcel fue lo que pasó con las mujeres. Por años ellas estuvieron a disposición del mejor postor. Por órdenes de los poderosos eran sacadas de sus celdas para abusar de ellas. Las elegidas por los jefes de los cárteles eran cruzadas por una puerta hechiza que conectaba las celdas de las internas con la panadería del reclusorio. Ahí, soldados del mal y fieles a las órdenes de sus jefes, metían a las mujeres en un tambo, vaya, para no despertar sospechas y las trasladaban hasta los ambulatorios de los hombres. ¡Ja! El Uber. Así era como se le conocía esa forma de sacarlas. Las que se oponían eran enviadas a una celda de castigo y las tableaban, ocasionándoles heridas. Cruel, salvaje, inhumano lo que hacían con ellas. En una época, el traslado de mujeres al hospital se multiplicó y llegaron a tener hasta 30 embarazos, muchos de ellos como consecuencia de los abusos. Mira, cuando nosotros llegamos, la situación de las mujeres era una condición totalmente irregular. La forma en que ellas hacían su vida diaria, en donde hacían su vida diaria, la hacinación que había con ellas, la sobrepoblación que había también, donde pues las hacían prostituirse, abusaban sexualmente de ellas, embarazos no deseados, y sobre todo la salud que no solamente ella, sino todo el centro penitenciario no contaba con expedientes clínicos. Entonces tuvimos que trabajar con expedientes clínicos, tuvimos que meter brigadas de salud para atenderlas primeramente a ellas y tomarse la decisión que se tomó. Salir de ese lugar, no estar cerca de los hombres, para nosotros es seguridad, seguridad. Podemos caminar por todo el edificio libremente, cosa que antes no podíamos, porque era un peligro constante estar en ese lugar, porque era un peligro constante estar en ese lugar. Thank you.
36 PPLs con TB, algunos con tuberculosis farmacoresistente, que esa era la que más nos preocupaba. Entonces tuvimos que hacerle pruebas a toda la población para descartar que más gente estuviera infectada. Había hasta PPLs trabajando con TB dentro de la cocina, lo cual nomás imagínate la epidemia que se pudo ver desatado dentro de este sistema, dentro de este centro penitenciario. Además, personas con VIH trabajando en la cocina también y circulando, deambulando por todo el centro sin ninguna trato médico. Aquí sentí el dolor emocional, el dolor físico, y aún y de todas esas vivencias tenía que sufrir todavía el día a día, el sobrevivir aquí en este lugar, en un círculo, en un ambiente donde todo el día era intranquilidad, no podía dormir, tenía miedo, pasé humillaciones, faltas de respeto en mi persona y para mi familia. Los poderosos lo tenían todo. Escoltas, cocineros, dinero. Se apoderaban incluso de los alimentos de los internos y los distribuían en sus tienditas que operaban en cada ambulatorio y en los patios. Vaya, les dejaba jugosas ganancias. Pero también se quedaban con las medicinas para los enfermos. Por años, todo fue tolerado. Ver y callar era la consigna de los custodios. Ver y callar el autogobierno. Esta era una habitación de las de lujo. Ahorita está destruida porque tuvimos que hacer toda una limpieza. En esa parte, de este lado, había un jacuzzi. Estaba arreglada con televisiones, estaba arreglado con todo lo que te puedas imaginar de lujo. Y en el pasillo estaba tapado con tablarrocas. Todo esto. Tablarrocas de color negro, con objetos microondas, con refrigeradores y con todo lo que un PPL pudiera ingresar a través de la autorización del jefe que mandaba en este centro penitenciario. Entonces, de aquí tuvimos que hacer una limpieza total en la que sacamos más de 260 toneladas de basura.
Fantasmas iban y venían por el Topo Chico. Cada interno tenía su propio infierno y todos coexistían en un infierno mucho mayor. Tanto la Virgen de Guadalupe como la Santa Muerte eran testigos del calvario penitenciario. El 31 de octubre adoraban en la cancha de básquet a la Santa Muerte. Y el 12 de diciembre hacían lo propio con la Virgen. Los ingresos por extorsiones eran entre 1,5 millones y 2 millones de pesos por la semana. Vaya, mucho dinero. Más lo que ganaban por la venta de droga y alcohol. Ah, pero también obtenían recursos por bebidas fermentadas con arroz o papa, a la que llamaban el famoso huachicol. Pues una gota me imagino que eran de alrededor de 1,000, 1,500, 2,000 pesos por semana. Y si no la pagaban, pues los golpeaban, los tenían encerrados, no los dejaban que salieran ni al baño, hasta para el baño los acompañaban y no comían bien. Cada semana era un martirio, los fines de semana. Tenía que pagar ese dinero, si no, lo golpeaban. Los que él sacaba fiado, los hacían que se drogaran, que sacaran fiado y si no pagaban. Yo tenía que andar consiguiendo para pagar lo que debía ahí. Imagino que tenían ellos el poder, más que la justicia, me imagino. O sea, ellos allá adentro ellos mandaban. Le quitamos a la delincuencia organizada una gran cantidad de ingresos, millones de pesos. Con el cierre de esta cárcel termina la violencia, la muerte, la extorsión, el abuso, el terror, el chantaje y el autogobierno. Ellos son la historia del Topo Chico y el penal aquí se queda. Quedado cerrado el penal de Topo Chico y esto es histórico lo que estamos viendo hoy.